Bueno, la reunión de hoy en realidad consiste en un cierre de lo que es el trabajo de la mesa interinstitucional de primera infancia, infancia y adolescencia de Río Branco, ¿verdad? La idea era hoy mostrarle a las instituciones de la ciudad, invitarlas para mostrarles todo lo que fue el trabajo de la mesa durante el año 2018. Para este año tenemos en especial un producto final que fue una guía de recursos que nos parecía muy importante que las demás instituciones que no integran la mesa se enteraran, porque la finalidad de esta guía es, además de demostrar quiénes somos, dónde estamos, qué hacemos, a qué nos dedicamos, qué es lo que hace cada uno en este trabajo de la promoción de los derechos, en la defensa de los niños, niñas y adolescentes contra la violencia, el maltrato y en fin. Mostrarles un lugar donde nos encuentran, a qué nos dedicamos y quiénes somos, ¿no? Entonces digo, muy interesante, este año tuvimos por suerte la posibilidad de hacerlo, es un trabajo que lleva tiempo, hay que dedicarse, pero que termina gratificándonos mucho. Y bueno, la idea era poder mostrarle a las instituciones del medio qué es lo que hicimos, quiénes somos y bueno, y dónde estaremos y estamos, ¿no? Porque nada, uno trabaja solo. Nosotros tenemos como muchas veces el título o el cartel de la infancia, pero INAU trabaja, sea desde sus servicios oficiales, sea a través de modalidad de convenios, de equipos contratados, pero también trabaja interinstitucionalmente con el MIDES en este caso, con todos los programas del MIDES también, con NACE, acá a nivel local tenemos la RAP que hace, que es con quien más contacto tenemos, y somos una lista de instituciones que todas trabajamos directamente con niños. No estamos integrando activamente todas las instituciones que trabajan con niños, pero sí como que generalmente es más fácil para los que tenemos como que esa impronta en nuestro día a día, sea los servicios de INAU, sea los convenios, sea los programas del MIDES, pero también tenemos instituciones educativas que están pudiendo en la medida de su cotidianidad venir. Todavía queremos que sean mejor representados y bueno, llegaremos a ellas de a poquito, ¿verdad?